Encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Este programa está especialmente dedicado al Día Mundial del Libro Electrónico. ¡Comenzamos! Me apasionan los espacios museísticos, la filosofía de la educación, la educación ambiental, la pedagogía comunitaria. Practico además la pesca deportiva, que es una actividad muy importante para el desarrollo socioeconómico, cultural y turístico de las regiones del país donde tiene su lugar, pues requiere que nos involucremos de manera sustentable para el crecimiento integral de las comunidades. La pesca deportiva exige el estudio de estos ecosistemas formativos que pasan inadvertidos en el modelo cultural hegemónico industrial. Me encantaría realizar investigación educativa en la línea ambiental para poder aproximarla con la comunidad respetando su alteridad e integridad cultural, para pensar en superar el paradigma que utiliza los conceptos comunidad y educación ambiental como armas para el control del conocimiento y poder vislumbrar una relación orgánica como educación ambiental para la construcción de un futuro más digno, próspero y solidario para nuestras vidas. Los retos están a la vista para que podamos enfrentarlos de manera creativa y honesta. Mi experiencia y práctica con los e-books se volvió más amplia a raíz de la pandemia. Para comenzar, a los estudiantes de la UAM les era imposible obtener un libro físico ya que la unidad estaba cerrada. Es por esto que comenzamos a utilizar los e-books y nos dimos cuenta de sus grandes ventajas. Por ejemplo, que los contenidos son más interactivos, los temas y prácticas son tratados de una manera más profunda y también le es más ameno a los estudiantes. En mi experiencia personal, no siempre me era fácil llevar conmigo misma unos libros, porque algunos son pesados o porque son muy anchos. Es por esto que compré un Kindle. Gracias al Kindle me di cuenta posteriormente de sus ventajas. Por ejemplo, que hay muchos libros que cuentan con un precio bastante accesible, también que se puede transportar de una manera mucho más fácil, se puede personalizar y también le dura mucho la pila. Estamos muy felices en el Quehacer Virtual porque nuestra invitada de hoy nos va a hablar del libro electrónico. ¿Qué nos quieres compartir, Patti? Que estamos en el Día Mundial del Libro Electrónico que se celebra en julio. Hola, querida Hatsuko, muchas gracias por la invitación. Creo que ya no hay marcha atrás, creo que lo digital está, creo que los jóvenes ya están más que familiarizados porque tuvimos que hacerlo. Fue algo que nos obligó, pero ahora pues ha sido una gran herramienta, ¿no? El libro electrónico, pues para los que somos lectores asiduos, de repente nos costó un poco de trabajo acostumbrarnos a leer en una pantalla porque decía uno, no puedo subrayar, no puedo escribir, no puedo pegarle post-its a las hojas que yo quiero marcar, ¿no? Pero surgieron otras herramientas que también nos ayudaron a hacer eso. Entonces, claro, sí fue una transición que a lo mejor nos costó trabajo a unos, pero que para las nuevas generaciones es todo lo contrario, ¿no? Ya están todo el tiempo con pantallas. Ya, por ejemplo, ahora que nosotros regresamos a la presencialidad en las escuelas, es muy difícil decirle a un alumno no tengas el celular en la mano porque uno mismo como maestro lo tiene. Porque ya no traes copias como antes. Ya les mandas el archivo y ellos lo descargan en su celular y ahí van leyendo. Yo creo que ya es algo que es parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Y hay que saber aprovecharlo. Yo también soy romántica, yo también prefiero que el libro sea físico, leerlo, olerlo, sentirlo. Pero sí es un gran recurso en la educación. Es mucho más barato, es más accesible para los alumnos y además están ya más acostumbrados a eso, ¿no? Claro. Patti, ¿y qué dicen tus estudiantes? ¿Pudiste crear estrategias didácticas con ellos y cómo estuvo? Pues mira, ahorita es un poco pronto quizá para hablar de esto porque llevamos pocos meses en esta transición de lo que era completamente virtual a
la presencialidad, ¿no? Y empezamos con un híbrido ahí muy raro que no funcionó. Entonces, ya regresar a lo presencial, sí funcionó, en tanto que, como te decía, ya no hay que comprar los libros físicamente, ya no hay que sacar fotocopias, sino que es mucho más accesible traer la pantalla. Y sobre todo, fíjate que ellos también ya estaban acostumbrados y también, como te he dicho en otras ocasiones, yo aprendo de ellos. Ellos ya han ingresado a estas aplicaciones en las que no solo eres lector, sino que puedes ser creador, puedes escribir, ¿no? Claro. Entonces, ellos están fascinados con estas aplicaciones y estas plataformas donde a partir, por ejemplo, de un personaje literario que a ellos les guste, pueden hacer una historia, se vale hacer esa historia, una historia alterna a ese personaje, ¿no? Y entonces ellos suben sus propias creaciones. Ahí la única parte que a mí me preocupa, porque ya sabes cómo soy, ¿no? Es la parte de la redacción, la parte que al ser tan inmediato, este subir desde tu Word un libro a Amazon, por ejemplo, me parece peligrosísimo, no solo por los derechos de autor, sino porque recuerda que hay un oficio ahí en medio que es el corrector de estilo, ¿no? La persona que corrige eso que estás escribiendo. Ya sabemos que uno tiene 20 cosas en la cabeza y dices, qué padre, me salieron muy bien, pero no es cierto, ¿no? De repente, pues no es tan claro, de repente no está bien escrito, las comas no están en su lugar, la redacción, la puntuación, esa parte a mí me preocupa mucho. Está muy bien que los alumnos interactúen de esta forma, que se metan a escribir sus propias historias, pero necesitamos no olvidar esa parte, ¿no? La parte de la regla, la parte de la claridad, en eso es en lo que creo que tenemos que trabajar, ¿no? Está muy bien la lectura, están muy bien las pantallas, pero esta transición donde ya estás en un grupo virtual donde puedes ser lector y a la vez puedes ser creador, necesita tener un filtro. El libro digital o ebook es una versión electrónica de un libro impreso. Y el 4 de julio se celebra el Día Mundial del e-book. En 2020, la INEGI comunicó que la población lectora de libros digitales aumentó en un 5%. Esto debido al incremento del uso de las tecnologías de información, porcentaje que además va en aumento. Para estudiantes de las diferentes modalidades, tanto a distancia como presencial, contar con un libro digital es una herramienta muy útil, tanto por su portabilidad como por su flexibilidad en el uso. Considero que la educación se está adaptando a las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la cual la tecnología toma un papel muy importante. ¿Y a ti? ¿Te gustaría incrementar tu lectura digital? Yo entré a este mundo de lo que es las publicaciones digitales y físicas también de la cuestión. Tengo una compañía editorial donde estamos publicando libros de varios autores. Y esto se originó a raíz de que yo publiqué un libro de lo que es mi experiencia, lo que yo siempre estuve yo haciendo por muchos años, que es invertir en bienes raíces. Y a raíz de esto hubo mucha gente que me empezó a preguntar, Alfonso, ¿cómo fue que hiciste tu libro? ¿Cómo fue que tú pudiste llegar a mucha gente? Y así fue como empezamos pues a desarrollar esta compañía, esta editorial, donde estamos ayudando a la gente a publicar sus soluciones, su experiencia. En el libro digital, tú lo tienes que tener en una plataforma digital. En ese caso, vamos a suponer que lo tienes en Amazon. ¿Okay? En Amazon, cuando alguien lo compre directamente de Amazon, se hace una transferencia de Amazon al dispositivo del comprador. Cuando hay esa transferencia, es como Amazon te va a hacer un cargo para hacer esa transferencia. Entonces, cuando tú pones muchas gráficas, este archivo se hace muy pesado y lo vas a tener que vender muy caro. Ahí viene una inconveniencia muy grande. Entonces, es muy recomendable que las gráficas las pongas que estén comprimidas, las gráficas que estén rebajadas de su peso para que no vaya a afectar mucho este factor. En este caso, tú puedes incluir
Nosotros recomendamos que no vayan más de 10 gráficas dentro de un libro, ¿no? Cuando tú publicas un libro, tú tienes hasta, son 90 días, tú tienes hasta 90 días para que tú puedas registrar tu obra y todavía estés protegido de la información que tú estás compartiendo. Es decir, los derechos de autor son más que nada para protegerte de que nadie vaya a plagiar tu información, de que nadie vaya a copiar este mensaje o esta información que tú tienes en tu libro y que lo pueda anunciar como de él o de ella. Así que si tú estás listo, estás lista para publicar un libro, te sugiero que tú veas la manera de registrar tu obra a tu nombre antes de dar a conocer tu obra. Me da muchísimo gusto platicar con ustedes. Yo soy Noé González y quisiera compartir mi experiencia sobre mi decisión de estudiar la licenciatura en pedagogía en la modalidad a distancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para mí fue un motivo de orgullo y de crecimiento el hecho de poder ingresar a la máxima casa de estudios, a la UNAM. Yo recuerdo que por ahí del año 2009 yo estaba buscando opciones para estudiar y una de las situaciones es que yo vivía muy lejos de Ciudad Universitaria y fue así como llegué a conocer el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM y decidí aplicar a esta bella universidad. Me quedé y fui avanzando en mi trayectoria universitaria y puedo decir que la decisión de haber cursado la licenciatura en pedagogía en esta modalidad fue una de las mejores. Conocí a profesores que me inspiraron. Escuchar a mis compañeros, dialogar con los docentes y ver a la universidad como un punto de inspiración para mí es lo que hoy me ha permitido llegar a ser lo que soy en el ámbito profesional. Hoy por el día de hoy yo realizo investigación educativa, me dedico también a la docencia y a gestionar proyectos de investigación tanto a nivel nacional como internacional. Es para mí un gusto saber que puedo asimismo contribuir con la mejora de la educación en distintos contextos y lo más importante, seguir inspirando a nuevas generaciones de jóvenes, de niños y de adultos que desean seguir estudiando y hacer que la educación les transforme la vida. Yo los invito a ver en la educación a distancia un espacio de crecimiento y también un espacio por medio del cual pueden contribuir a la sociedad. Muchísimas gracias. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Hatsuko Nakamura. Estaremos encantados de recibirles. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Magia. Si de tecnología hablamos, no podemos evitar hablar de ciertos dispositivos. Algunos de ellos los más comunes, como un celular, una tableta, una computadora, un carro. A lo largo de los años hemos tenido que aprender a cómo usar estos dispositivos para acostumbrarnos a ellos, desde aprender a descargar aplicaciones, desde saber cómo utilizar todas las aplicaciones que tenemos descargadas, hasta la digitalización de productos que estábamos acostumbrados a tener de forma física. Así es, aunque me mantengo joven, me tocó la época en la que teníamos que ir a rentar películas. Y no solo eso, hasta los documentos importantes que forman parte de nuestra persona también son digitales actualmente. Todo lo podemos hacer gracias a la magia de internet. Y así es, los libros también se han visto obligados a adaptarse a esta
necesidad tecnológica que tenemos. Porque en este bonito mes de julio se celebra el Día Internacional del ebook. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Se preguntarán. Pues tal cual lo dice su nombre, es un libro digital, es un libro electrónico, un libro que puedes tener en tu celular. Sí, tal cual, no tenemos explicaciones. Ahora es tan fácil como meterte una tienda en línea, buscar el libro, comprarlo y empezar a leerlo inmediatamente. Olvídate de la disponibilidad del libro. Olvídate de si el libro está en inglés, en español o en portugués. Ya tenemos el concepto de que es un ebook, un libro electrónico. Ahora les voy a explicar las ventajas, las desventajas de estos libros electrónicos y cómo se llevan de la mano, a qué tipo de público van dirigidos. Puede que no sea para ti, puede que sea para ti. Para todo lo que estás haciendo y descubre estas ventajas y desventajas conmigo. Aquellos libros que tienen más de 300 páginas, 400 páginas, 5000 páginas, no sé cuántas tengan. Si uno de estos libros utiliza este grosor en tu librero, gracias a los ebooks, todo esto se reduce a esto. Es una cantidad de espacio ridícula comparada a la capacidad que hoy en día nuestros dispositivos tienen disponible. Así que sí, una de las ventajas de los ebooks es que no utilizan el espacio físico que una copia de estos libros sí utilizaría. Si eres de estas personas que no frecuentemente limpian el espacio donde tienen sus libros, pues todos estos van a terminar deteriorándose o ensuciándose de alguna manera. Las copias físicas de los libros se pueden deteriorar. En cambio, los ebooks no se pueden deteriorar, no se pueden romper. Y es casi improbable que lo pierdas porque estos pueden almacenarse en la nube. Con los ebooks es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más rápido producir todos estos libros. Ya no haría falta empezar a producir millones y millones de copias para todas las personas del mundo. La disponibilidad de este producto no se verá afectada a diferencia de un libro físico. Volviendo a la época donde utilizaban carruajes como sistema de transporte, para aquellos amantes de la lectura vas a perder la esencia que supongo a ti te encanta, porque no es lo mismo comprar un libro por internet y empezarlo a leer en tu celular, porque ya sabes el olor de tu celular, entonces puedes ver bonito, espero que no huela feo, pero lo limpies. No es lo mismo visitar una tienda en línea, comprar un libro y empezar a leerlo, que dirigirte a la tienda, comprar el libro, arrancar el plástico que frecuentemente viene con él y leerlo. Ese olor a páginas nuevas, supongo que para muchos de sus fans es una característica que no quisieran perder. Entonces, punto a favor en contra de los ebooks. Y dentro de esa esencia también está la característica firma de los autores. En cambio, con los ebooks se puede hacer, claro que se puede hacer, pero no sería lo mismo, porque esta versión de este libro firmado se puede copiar, se puede vender ilegalmente, más no es lo mismo, no se siente igual. El autor como tal no te lo habrá firmado a ti. Obviamente también existe la gente mala, la gente que sería capaz de piratear un libro para evitarse ese pequeño gasto. Y si es ridículamente pequeño, yo no me explico por qué lo harían. También habrá que tener cuidado porque es muy fácil meter un virus dentro de un archivo que tú podrías verlo como indefenso porque es el libro del Principito. ¿Qué te podría hacer? Te quedas sin celular, se roban toda tu información personal. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo, hay que tener mucha paciencia con todo esto de las compras digitales y sobre todo hay que leer. Feliz día a todos estos libros que fueron digitalizados. Feliz día a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Espero nos veamos muy pronto. Espero tengan un buen día y adiós. Y vamos ahora a los usos y desusos del libro electrónico. Ya nos estás comentando uno importantísimo, hacer esta revisión antes de, por supuesto, publicar un libro. Muy importante la corrección de estilo, sin duda, Patti. ¿Qué más nos puedes decir de usos y desusos del libro electrónico? Pues el uso yo creo que es puede ser mucho más masivo, ¿no? Es decir, sí puedes compartir un libro con muchas más personas cuando está en digital. Incluso hay editoriales que ya solo te ofrecen lo digital, ya no te ofrecen una impresión en físico. Así es. Entonces creo que es más global, como todo lo que está sucediendo con la comunicación, ¿no? Actualmente. Pero bueno, sí, siempre nos va a quedar como la nostalgia, ¿no? Como dicen los abuelitos, el pasado siempre fue mejor. No lo sé, tal vez es pronto para hablar de eso, pero sí. Creo que está en uso. Creo que incluso hay dispositivos ya especiales para leerlos, ¿no? Donde uno puede manejar el brillo, donde la luz azul no será tan dañina. Creo que ya es la tendencia y vamos para allá. O sea, sí, cada vez va a ser mucho mayor el uso de la bibliografía electrónica. Por ejemplo, también ahora en la escuela ya no nos piden solamente la bibliografía física. Claro. Tenemos que sugerir la bibliografía electrónica que debe estar en las bibliotecas de todas las escuelas para que los alumnos puedan tener acceso a esos libros. Y eso me parece genial.
porque es asequible y es accesible. Entonces, vamos para allá y pues yo contenta de que así sea porque está más a la mano de los alumnos, ¿no? Muchas gracias, Patti. Un mensaje de cierre para quienes nos escuchan. Bueno, pues que tenemos que seguir fomentando la lectura, la escritura correcta y no olvidarnos nunca de eso, ¿no? El gusto por la lectura siempre es lo más importante, no la obligación, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, sino el gusto, encontrar el camino de la lectura, encontrar esa semilla que siembre en nosotros el gusto y que no tiene que ser un libro canónico ni clásico. Tenemos actualmente, como te decía, muchísimas historias, ¿no? Muchísimas plataformas en donde se pueden leer cosas cotidianas. Tenemos cómics, tenemos novela gráfica, tenemos ya novelas y al revés, ¿no? Inspiradas en el cine o en las series de televisión. Creo que eso, hay que buscar el camino y no dejar de buscarlo porque es algo que necesitamos, es una carencia que todavía tenemos ahí. Muchas gracias, Patti, por haber estado en El Quehacer Virtual. Muchísimas gracias a ti. Yo les tengo un tema muy interesante que es el libro electrónico, o mejor conocido como e-books. Estos libros electrónicos han cobrado una popularidad muy importante en los últimos años y ha sido competencia para el mercado de los libros impresos. Haciendo un poco de memoria, en 1949, Ángela Ruiz se le considera como la pionera de imaginarse cómo iba a ser el libro electrónico. Ella es inventora de una enciclopedia mecánica que bien podría considerarse como una como un libro electrónico. Y en 1971, Michael Hart también es uno de los líderes que trabaja el proyecto Gutenberg, se le conoce como el padre del libro electrónico. Y en 1995, algo que realmente rompe los esquemas es que se publica en internet la novela de Stephen King, y además eso hace que muchos consumidores volteen a ver, ¿no?, este asunto de otras maneras de poder leer el mundo o entrar al mundo digital. Una de las principales ventajas es que es menor gasto en papel y tinta del libro electrónico, también que las pantallas están hechas para que no se canse la vista, y la batería también dura aproximadamente de 1 a 2 semanas. La tipografía se puede hacer más grande, de acuerdo a tu preferencia, y esto ayuda también mucho a las personas, a las personas adulto o mayor. Y quizás una de las desventajas es la obsolescencia tecnológica, el comprar los contenidos que tienen una duración. El libro en papel es el mejor formato que preserva la información. Y bueno, eso sería como una de las desventajas, que sobre todo en términos de preservación gana el libro electrónico, el libro impreso, y el libro electrónico tiene esa desventaja por la obsolescencia tecnológica. Hasta ahora, este es mi comentario que tengo hacia el libro electrónico. Nos vemos a la próxima. Chao. El día de hoy me gustaría compartir todos los beneficios en la consulta de libros electrónicos. En la década de los 80 del siglo pasado, la consulta de libros electrónicos se daba a través de los disquetes de 3.5, y el servicio que se proporcionaba era nada más el texto. Pero hoy en día ha cambiado mucho eso, y ahora las plataformas digitales proporcionan más servicios. El usuario actualmente puede comprar libros electrónicos a través de plataformas como Google, Amazon, etc., pero también consultar libros electrónicos en la biblioteca. La que vemos en pantalla es una plataforma en donde nos proporciona este tipo de servicios. La interfaz está en español, pero podemos cambiar la interfaz al idioma que corresponda de acuerdo a tu país. Asimismo, como profesor, puedes compartir recursos electrónicos, en este caso a través de Classroom. También puedes tener y personalizar tu sesión a través de Google. También tiene un panel lateral donde podemos navegar por tema y seleccionar los libros que tú requieras. Cuando tú accedes ya a un libro en particular, tienes esta sección acerca de esta publicación, que en este caso son los datos del libro, el título, la fecha de publicación, el ISBN,
También tenemos lista de ilustraciones en donde aparecen las imágenes a color y si le damos clic a una de ellas, nos va a aparecer la imagen en gran formato. Cuando estamos navegando la tabla de contenido, podemos hacer esta navegabilidad y por seleccionar el capítulo que nos interesa y a partir de ahí nos ofrece más servicios el libro electrónico. Tenemos diferentes vistas de libro o personalización de la consulta del libro. También podemos citar este capítulo de libro a través de estilos bibliográficos. Podemos enviar también esta referencia a través de gestores de referencia. También podemos enviarlo a través de las redes sociales. También podemos descargarlo cuando tengamos internet. Podemos imprimirlo, podemos copiar este vínculo y mandárselo a nuestros conocidos. También podemos crear notas y destacar párrafos. Y también tiene esta posibilidad de que si el libro está en otro idioma, podamos traducirlo. También podemos jugar en los tamaños, hacerlo más pequeño, más grande la letra. También hay la posibilidad de cambiar el fondo, ¿no? Y jugar con colores, también la tipografía. Tienes la posibilidad de poderlo bajar y escucharlo a través de tus dispositivos móviles. Y yo les diría, consúltenlos y aprovechen todos los servicios que hoy nos proporciona los libros electrónicos. Muchas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. En esta ocasión, nuestra frase es de Steve Jobs. Vamos a escucharla. Cuando innovas, te equivocas. Lo que marca la diferencia es darse cuenta, rectificar y seguir innovando. Gracias por esta frase que nos recuerda la importancia de la equivocación en la innovación. Lo que hace la diferencia es darnos cuenta, rectificar y avanzar. ¡Ánimo! Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.